Día Nacional del Reino de Arabia Saudita, 88 años de la unificación. Nos encontramos con el embajador de Arabia Saudita en la República Argentina, Riyad Al-Jenini, que también nos recibe, no solo a nosotros, sino también a todos los que se acercaron a compartir este gran momento. Salam alaikum, tell me about National Day. Thank you. In this glorious occasion, I would like to present our sincere congratulations to our custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz, and his crown prince, Mohammed bin Salman. In my name and on behalf of the staff of the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia and all the Saudi people around here attending this glorious and great event, to felicitate our generous and kind people of Saudi Arabia all in this occasion, and which we remember the great achievement that has been done from the founder of the kingdom, late King Abdulaziz. And also to congratulate myself and my staff here all in this glorious event. A very important era of development we are witnessing now under the leadership of the custodian of the two holy mosques, King Salman. Now a lot of achievement has been done from the king and the crown prince. So we are under the vision 2030 that has been adopted by the government. We are witnessing a great job has been done for the kingdom and the people of Saudi Arabia. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة هذا اليوم هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لوطننا الغالي، وأجدها فرصة يعني سعيدة أن أهني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعا. Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el día de hoy estamos acompañando el Día Nacional del Reino de Arabia Saudita desde el Centro Islámico. Estoy en nombre de nuestra institución con hermanos míos de la Comisión Directiva. Realmente cada vez que hay un Día Nacional de los países islámicos, árabes e islámicos, para nosotros es un orgullo estar presentes. Y bueno, y en especial también el Reino de Arabia Saudita, que es un país que tiene una relación histórica con la comunidad árabe islámica en la Argentina, que ha acompañado en muchos proyectos la historia de la comunidad. Así que quiera Dios que esta línea siga en pie siempre, colaborando en diferentes actividades con la comunidad islámica, y también rogamos a Dios que haya siempre un punto de encuentro de mayor actividades entre nuestro centro islámico, nuestra comunidad islámica y nuestra Argentina con el mundo islámico en general.